Yo creo que va a ganar, que va a haber empate en nuestro partido. De hecho, nos vamos a ir a la fase de pick. Ivans, en breve. Mójate, Javier. ¿Quién va a ganar? 2-0 para Movistar Rider. 2-0 para Movistar Rider y 2-0 para Arctic Gaming. Vale, Javier juega a todo o nada. Yo creo que va a haber un empate porque, bueno, los dos equipos los veo pues con igualdad de condiciones. Llegamos a la fase de pick Ivans. Shen. Volvemos a recordar, ya tenemos ofertas. Hacemos overlays, hacemos en comuniones, bautizos. Como ven, el resultado es bueno. Tenemos aquí, todos tenemos que comer, ¿vale? Esto es un fancast, pero bueno, de aquí pueden surgir multitud de negocios. Vuelvo a repetir, hay que vender el Seat Panda, como tú dices. Bueno, al final también está mirando por todo. Es que es un chico de barrio, bueno, de familia humilde, y al final se ha criado en eso, ¿no? En el la labia para venderse. Un abanico de oportunidades. Javier, me está llamando muchísimo la atención el ban de set. O sea, es directamente plan de... No queremos que Buku nos haga el destrozo. Hombre, ahí se ve el trabajo, yo creo, de los analistas, sí. El scout, ¿no? Es decir, porque normalmente no vas a banear a set. LeBlanc. LeBlanc. Uy, me ha dado un escalofrío. Me gusta muchísimo. LeBlanc, que va a ir para Mini Duque. También me llama la atención el ban de Fiora. Bueno, al final... Ha ido directamente, yo creo que esos dos bans, tanto el de Zed como el de Fiora, son bans totalmente específicos, no es del meta ni mucho menos. Cae Aiden para Team Heretics y cae Lee Sin para Riders. ¿Qué te digo? Que después del último nerfeo pensé que Lee Sin íbamos a tardar tiempo en darlo. Es que he visto a LeBlanc y mira, no llevo reloj, o sea, una cosa de loco. Bueno seguimos con nuestra calidad de broma. Sí, LeBlanc, que me parece que no sé cómo no la hemos visto antes, porque estaba baneada. No, recuerdo que en los seis primeros van no había estado. Sí. Pero han priorizado. Bueno, Warwick, Iber y LeBlanc. Si esta setup es así, bueno. Lo suyo deduzco yo. Bueno, Iber es un campeón que no te debería extrañar si de repente aparece por la línea del bot como support. Porque... Iver, perdona, dijiste. Sí, porque lo he visto. Pero lo suyo debería ser, la lógica me dice que debería ser Iver jungla y Warwick top. Warwick top en competitivo funciona siempre y cuando te hagas la manamune. Qué recuerdos de Moscú 5, tío. ¿Verdad? Que el sí, yo vi a Moscú 5. O sea, soy... ¿Cuántos años tienes? Ilustra, sí. ¿No está bien? Sí, tío. No lo voy a decir porque voy a asustar al bueno. Warwick debería ir top, si no hay ningún tipo de sorpresa o movimiento extraño en el que Ivern se vaya al bot y Warwick jungla. No lo sé, o sea, tampoco me voy a jugar a ser adivino. Llega la segunda fase de baneos, cae Jin para denegárselo a Team Heretics. ¿Qué carril les queda, David? Se puede jugar una Miss Fortune, ¿vale? Que hemos visto en la Superliga, bueno. Que una Q de segunda... ha matado más que Pablo Escobar, o similar, y bueno, pero lo suyo sería jugar, si ya que está Varus, pues eso, pues Miss Fortune, o Ashe. He hecho tanto de menos a Lucian, o sea, es un campeón que hay en el LoL. Vamos, guardamos dos segunditos de silencio. Venga, dos. Por Lucian. Espérate, vuelve a decirlo, he hecho menos a Lucian. He hecho mucho de menos a Lucian. Ha sido duro. Lo echo de menos porque es un carry. Tú sabes que no soy muy fan de los carries, nunca lo he sido, pero es uno de los carries que me gusta, Lucian, porque me encanta la pasiva del doble disparo, me encanta el dash que puede tener. Tenía movilidad, tenía unas mecánicas divertidas. Yo como Es que era eso, es un campeón divertido de jugar. Lo echo de menos, no se ve. El otro baneo de Heretics ha sido Nautilus y han baneado. Ban de Lulu, ¿será que van a coger a Malsa? Diría yo. Por lo debería tanto, ser. Obliga un poco a... No. No. Claro, es que no puedes dejar. O sea, Lulu un poco ese counter de Malsa. Te están diciendo, si van a banear a Lulu, que se van a piquear a Malsa. Por lo tanto, muy bien hecho. Movistar Riders, que piensa en Karma Varus, que es una botlane que ya la hemos visto en las dos partidas anteriores. Funciona muy bien. Sí. Aporta muchísimo al equipo. O sea, son support que aportan mucho al equipo. Tanto los ultimates de Varus como de utilidad, sí. Básicamente, sí. Sí. Por lo tanto aportan muchísimo y están muy muy bien. Se va formando la setup. A mí ahí me falta quizás un tanque bueno en el top a los Movistar Rider. A no ser que, bueno, voy a hacer la jueguen un poquito yo, los cojan un top ofensivo y se fíen pues de los escudos de Karma, de un Insect para seleccionar una víctima solo. Y mientras tanto vemos que Team Heretics, bueno. si fijan a Silea, pues están rompiendo el meta. Pues ojalá, lo fijan, pues están rompiendo el meta. Pues me alegro un montón, Javier, porque... Me falta Twitch ADC. O sea,
no hay más. Igual, o sea, me había olvidado de Twitch. Hombre, no tiene tanta sinergia con Silean como a lo mejor con otro tipo de support, pero se puede llegar a ver. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Una Miss Fortune también estaría muy bien. Creo que puede ser, o sea, puede ser estragos. Una iniciación por parte de Warwick con la Ultimate. No te creo. Sí, señor. ¿Me voy? Sí, señor. Me voy del juego. O sea, Heretics acaba de plantear por fin una setup totalmente diferente al resto. Salvo por LeBlanc y Ivern, que bueno, son más comunes. Warwick, que irá top. Silean Support y Kog'Maw de AD Carry acaban de darnos la tarde. O sea, nos acaban de dar la noche. Es lo que nosotros queríamos. Algo diferente. Y nos la acaban de dar. Yo la verdad que estoy encantadísimo. O sea, vamos a vivir una composición. El regreso de Warwick con Mao. Y todo eso lo estamos viviendo. O sea, es un momento que hemos compartido nosotros. Los viewers, los Skarner. Pues vale. Vale, o sea. Pues rompemos el meta. La verdad que mira. Yo creo que han cogido y han dicho. Nosotros también sabemos jugar a esto. ¡Pah! Y sí, han lanzado Skarner. Sí. Es que además, o sea, tenemos como 5 papeles en la mesa. Pensábamos tener todo estudiado y nos han roto, ¿vale? Hago esto, sí, y lo tiro, paso de todo. Nos han roto como el cigarro de Krebs. Es que o sea, ya no me hace falta. O sea, ¿para qué? Luego lo Pues por lo menos vamos a ver. Yo imagino que irá al top y será un poco ese el counter de Warwick. ¿Skarner a top o Lee Sin a top? Que tampoco sería descabellado pensarlo. Yo diría Skarner, ¿no? Pero entonces pierdes totalmente la pasiva de Skarner en jungla. O sea, te quedas con un campeón al que le quitas la pasiva. O sea, es posible, evidentemente, que vaya top. Pero, desde mi punto de vista, desde mi elo bajo, que no es el de los jugadores ni el del entrenador y el drafter, me extraña. O sea, me extraña muchísimo que Skarner vaya top. Porque entonces, bueno, no sé. No le veo la utilidad que tiene en jungla. Y Lee Sin, pues en top ya lo hemos visto. O sea, es un campeón que sí se puede llegar a jugar en top. No sé qué decirte, Tavier. O sea, ahora mismo me acabo de quedar un poquito descuadrado. Esto es lo que... lo peor que nos puede pasar junto al que se nos fundan los focos es... O sea, que nos estás dando más vueltas que un trompo eléctrico. Sí, o sea, sí, estás ahí... Mi cabeza está aquí intentando procesar, pero mi procesador es un poquito antiguo. Te entiendo, pues nada, o sea, nos queda una partida en la que vamos a castear cosas que no hemos casteado nunca, lo cual va a dar muchísima emoción porque creo que ninguno de los dos equipos está acostumbrado al otro. En cuanto a la setup, creo que tampoco, por lo tanto, pues bueno, va a haber fallos, va a haber muchísimas cosas muy chulas que vamos a descubrir a continuación. No voy a spoilear porque quiero que se queden ahí atentos. Pues sí. Me gustaría recordar @Tavier con 2 R, ¿vale? Tengo pocos followers, tengo Tavier, que hacerlo. Tavier quiere follower, ¿sabes? Básicamente. O sea... No, yo voy a mirar por un poquito por barriendo para casa. Pueden seguirnos en @TLPEsports o @TLP-world, ¿vale? Que son las cuentas institucionales, por así decirlo, las que nos pueden seguir y bueno, por ahí nos pueden pues mandar de todo. Sugerencias, antes nos mandaban una foto de cómo nos veían, nos daban bastante cariño, en plan de... ¿Se puede pedir más que la segunda división de LVP casteada desde Tenerife? Bueno, ese tipo de mensajes siempre nos llenan y agradecemos mucho el cariño mostrado. Nos vamos a ir a la partida en nada, también la fase Picky Band se ha cerrado. Sorprendente, o sea... No me voy a adelantar, pero por esta primera composición, yo soy fan ya de Team Heretics. Solo por esta primera setup. Yo también. El mundo está hecho para los valientes. O sea, al final acabamos en el cementerio. Bueno, acabamos, ¿no? Porque yo no igual, no ganan o lo que sea, pero... Pero fueron valientes, tío. La historia escribirá sobre ellos. Recuerdo que yo dije que la eliminatoria o esta primera jornada entre Team Heretics y Movistar acababa 1-1 y Tavier apostó por 0-2, ¿vale? Lo digo por si acaso, para que luego no te me vengas en plan de... No, yo dije que iba a ganar Team Heretics. Aquí están las cartas sobre la mesa. Sí, si pierdo, pues pueden seguirme y criticarme a través de allí, mandarme algún tuit. No se ha notado, ¿no? La metida ahí con casilla. Vamos a ver, si ya vamos a hacer, si te decimos que hacemos vídeos de comunión y todo, yo aquí le consigo trabajo a todo el mundo, claro. Tienes que seguir con tu spam personal. No te digo nada, pero se puede banear a gente por esto, ¿eh? Y no sé, igual nos llaman de la LVP, ¿no? Y dice, señores, que... ¿Se acuerdan lo de la licencia FanCast? Sí, pues olvídense. No, esperemos que eso no ocurra. Yo creo que nuestra intención es hacer el streaming lo más ameno posible para que la gente también pues eche unas pequeñas carcajadillas ahí camufladas entre la mano llevada a la frente de esta gente. Está un poco ida a la cabeza. Tengo muchísimas ganas de ver esa setup, Tavier, en acción. Tengo muchísimas ganas de ver a Warwick Top
de ver a Kog'Maw de AD Carry junto eso, a Silea. Eso es por lo que pensamos nosotros, pero es que a lo mejor va Silea en top, Corki medio. Te juro que cojo los cascos. Yo ya no sé qué esperar. Lo suelto aquí y te dejo solo durante 5 minutos. Hasta que yo me recomponga y mi esquema en la cabeza. Vas a la esquina, ¿no? A llorar. Allí, a llorar. Sí. O sea, me salgo del set que tenemos aquí montado y digo, pues me voy de la vida. O sea, ya sería muy, muy raro. Todavía nos queda la incógnita, Tavier, de ver si Skarner o Lee Sin van a ir a top y cuál de los dos va a ser el jungla de los chicos de Movistar Riders. Me queda esa incógnita. Es que no sabemos ni quién va a ser el jungla, ni quién va a ser el top. Simplemente claro, sabemos que no se lo vamos a pasar bien, Bruno. Vale, en cuanto a cuñas radiofónicas, aquí tenemos a Tavier también. Aparte de los vídeos de la comunión, pues te hace una cuña. Es que este hombre te lo hace todo. O sea, tan pronto, y cuidado, porque fregar los platos se le da de lujo. Tavier, ahora en serio. Tenemos el partidazo. Vamos a ponernos serios. La frase, podemos beber chupito, porque se ha dicho los papeles aquí, la frase del millón. Tiré los otros. Mikilu, ex de Baskonia y de E-Monkey, contra ex Genesis, que era suplente en Penguins, en el antiguo Penguins Mafia. En cuanto a esa línea, bueno, yo creo que partiría un poquito con ventaja Mikilu, pero claro, el atrevimiento de ese Warwick Top, que presumimos al 90%, que va a ser así... Debería ser, vamos, o sea, debería ser brutal. Entonces, bueno, es que, perdón, sí, acaban de hacer... No, es que... Estamos muy contentos, dilo también, hemos llegado a la cifra de... 1.067 personas. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo que nos están brindando, un millar de personas, está bien. Es casi la gente que se metió en el auditorio este fin de semana a ver la Superliga Orange. Sí. Con lo cual, pues, ¿qué nos queda? O sea... Tenemos que hablar con la organización, y esto lo voy a decir muy en serio, para ver si en el próximo streaming del próximo miércoles podemos repartir algún código de alguna skin para League of Legends. O sea, creo que sería un detalle para la gente que va a haber twerking, te quitas la camisa, ¿cómo va el asunto? No puede haber eso porque... Desvelas la fórmula de la Coca-Cola aquí en directo. Pero tendríamos que ver si podemos a lo mejor sortear algo a través del Twitter o demás. Porque, bueno, creo que... Esto se trata de un feedback. Si ustedes se portan bien con nosotros, nosotros nos vamos a portar bien con ustedes, básicamente. Tavier, nos vamos en nada. O sea, Panqueque, por favor, comunícame cuándo vamos a entrar en la partida, porque tal. No me digas, espérate, no me digas sí, que había placeholder. Te lo voy a decir. Nosotros pensamos que habíamos descubierto la pólvora, pero no. Skarner es Jace. O sea, mírame la cara de desilusión. Hay placeholder y... Este sí es Almodóvar. Skarner es Haze. Vale, hay un placeholder. El top laner de Movistar Riders, Mikilu, no va a ir con Skarner. Como teníamos aquí, estábamos intentando indagar si iba a ir jungla o top. Skarner, la placeholder ha sido... o es Jace. Me sorprende porque, bueno, hacer un placeholder con Skarner... A ver, se supone que el playholder lo haces con un campeón que no se debería piquear en ningún momento. No sé, un Teemo, un bueno, Urgot, algo así. Bueno. Bueno, yo creo que ha sido un poquito troll, ¿eh? Pero bueno, al final... Nos la hemos comido. Sí, es así. Nos la ha colado totalmente. Bueno, Jace es algo totalmente normal, mucho más dentro del meta que un Skarner top, o sea, ¿dónde va a parar? Pero sí. Team Heretics, hasta donde sabemos, no hay... Playholder y Team Heretics sí que ha puesto el meta, pues, patas arriba. Ha dicho Warwick top. Yo voy a romper una lanza a favor nuestro, que decir, si no fuera por estos ratitos, o sea, a mí que la partida empieza al momento no me gusta. Esa es la misma frase que decíamos antes de las madres, ¿no? Sí. Ay, se fue al extranjero, porque aquí... Pero más tiene que ser en plan, ay, suspiro, 2 segundos, si no fuera por estos ratitos. Sí. Y siempre hay alguna que te dice... Y por lo que uno come. Y además pues, asiente, cuando están en grupo. Sí. Es que además me estoy imaginando a las típicas doñas abanicándose, con el abanico pegándose en el pecho. Eso, o sea, da igual donde vivas de España, que eso lo has visto. Así que, bueno, la realidad es la que es. Estamos a puntito ya porque han vuelto a hacer la fase de Picky Bands con ese placeholder de Jace. O sea, Jace era el Skarner que habíamos visto. Tavier, antes de la partida habías apostado por Movistar Riders, ahora con la setup has cambiado de bando y te has ido por Team Heretics. Me mantengo. ¿Te mantienes con Movistar Riders? Life Together Die Alone. Para el que no sepa inglés, significa yo siempre juego lo mismo. Sí, es así. Traducciones simultáneas.
Está bien, al final yo creo que la gente lo que quiere es espectáculo y team. No, a eso vengo, o sea, si vienen por mis conocimientos o mi seriedad, no tendríamos las personas que lo están viendo. Lo digo por la setup de los equipos. La gente quiere espectáculo y solo por la setup de Team Heretics creo y debería que estar el espectáculo asegurado. Hemos visto tres campeones totalmente fuera del meta, o eso aparentaba. Como comentábamos, estamos de nuevo en la fase de Picky Bans, porque se ha rehecho después de ese placeholder. Y estos 3-5 minutos que hemos pasado aquí, pues ha sido un momento que hemos compartido, en el que hemos hablado de todo menos LOL, en el que no tenemos guión, pero... No, mentira. Hace un ratito, tío. Mentira. Hace un ratito, lo has disfrutado. Sí, hemos hablado de LOL. Mira la sonrisita, tú estás disfrutando. Te dejo, si nos quieres... están poniendo las cifras de la gente que nos está viendo y te estás conteniendo la sonrisita de... Estoy contento. De las cosas salen, ¿eh? Estoy contento, pero si quieres hablar de LOL, pues ahí tienes el parche. Lo han sacado de madrugada. Me parece correcto. Tienes los nerfeos a 7, 8 campeones. Solo un buffeo y un... Voy a poner las hojas aquí porque antes les dio un ataque cuando vi a Scanner. Venga, de cabeza. No las necesito. No, mentira. El Tajo, el Duero, el Miño. Los ríos de España. Vamos. ¿Alguien se acuerda de eso? O sea, una vez que pasas ya... Ah, yo soy canario. En Canarias no hay río. Sí, pero tenías que estudiar la geografía. Me lo estudié. Bueno, si quieres comentar un poquito de los nerfeos, sobre todo los gordos, ¿no? Camille, Rengar, Venga, Zyra. Hablo yo de los bufos. Y hablas tú de los nerfeos, ¿qué no te sabes, parece? No sabes nada. Han bufado, ha sido un cambio a Vladimir, una partida y a dormir, que te gusta mucho esa broma. Sí. Los ataques básicos son más potentes y rápidos. Lo voy a leer. Los ataques y básicos son más potentes y rápidos. La Q inflige más daño básico y se reduce el daño adicional de la ráfaga carmesí para compensar. Y además, vamos a ver la de Tristana. Sí, es así. La Q dura más. Vale, no, ahí no pude, ¿vale? Ahí no pude hacer humor. A mí me encanta cuando los de Riot hacen la explicación de los cambios, ¿no? Porque los parches... Y te ponen el comentario arriba, ¿no? La Q dura más. Sí. Y te mandan un tocho así de... Es que Tristana era uno de los AD Carries que estaba fuera. Digo, uno de los AD Carries están todos fuera de... Eso es lo que me da la vida a mí. Pero bueno, sí, esos son los dos bufeitos que ha habido. El de Vladimir, yo no tengo tan claro que sea un bufeo, sinceramente. Creo que es ahí una especie de quiero y no puedo. De vamos a ver si Vladimir vuelve al meta con estos cambios. Y no estoy seguro de que eso ocurra. Pero la verdad que han cogido el cuchillo del nerfeo, o sea, el rodillo del nerfeo, y lo han pasado por todos los campeones rotos que estaban. Y creo que es una de las pocas veces que recuerdo tantísimos nerfeos a tantos campeones que todo el mundo los pedía a grito. Yo creo que es de los pocos parches, como tú me comentabas antes, que nos hemos ido todos de cañas, todos felices, y nos hemos dicho, tío, estamos todos de acuerdo, o sea, se ha unido la comunidad. O sea, yo no he, o sea, todavía, siempre hay alguno, ¿no? Por estadística que diga, y siguen sin nerfear a, inserta campeón roto aquí, pero... En esta no, o sea, en esta han nerfeado a Camille, a Iver, a Jace, a... Venga, sin mirar. LeBlanc, Malzahar, Rengar y muy bien. Y Zyra, perdón. Y claro, ha dicho todo el mundo, bueno, guay. Yo creo que, sinceramente, que de todos esos nerfeos, el menos nerfeo de todos es el de Vi. Le han bajado muy poquito la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque. Yo creo que ha sido un poquito para calmar las aguas. Vi, me parece que es un campeón que está muy fuerte. No se veía en competitivo hasta que llegó el otro día, el domingo, Econators con Asus Rogue Army y dijo, voy a sacar Vi y rompió el meta. Y creo que hizo 9-1, si no recuerdo mal. Yo creo mal. Que por eso también nos comimos un poco el baiteo de Skarner, ¿no? Porque, aparte porque teníamos ganas de ver cosas nuevas, ¿no? Y nos pudo un poco el ímpetu y las ganas, pues eso. Nos vimos un poquito eso, sorprendidos porque Conator pues ha sacado cosas, hemos visto también cositas nuevas por ahí, hemos visto Warwicks también en competitivo, por lo tanto, bueno, pues nos han podido las ganas, lo sentido, nos hemos comido totalmente. Lo de Skarner no era Skarner, era Jace. No sé si luego hablar personalmente con Mikilo, en plan de, oye tío, no, a esto no se hace, esto no se juega así. Puedes poner cara de serio, en plan, soy Mikilo, no, es un ejercicio, un role playing que vamos a hacer ahora mismo. ¿Por qué nos gusta estar así y nos gusta no hablar de lo...? No puedo, porque me lo acabas de decir y me río. Mikilu. Pero lo quieres como en plan, ¿cómo sería un jefe americano? En plan Clint Eastwood, o sea, en plan muerte, no, Mikilu. Sería como jefe nos americano en plan de, Mikilu, esto no puede volver a pasar. ¡Me gusta! No, en plan, cuéntame. Mikilu, a mi despacho. Cuéntame, ¿tienes problemas? Y ahí es cuando Mikilu te dice, no. Pero eso me gusta cómo lo enfocaste en plan jefe americano. Mikilu, tenemos a mi despacho. Y el típico compañero, Mikilu, lo has fastidiado, tío.
¡Se han enterado de lo del último caso! ¡Jopé, te van a...! He dicho jopé, para que vean cómo ya me estoy controlando. No, entra en tu despacho y es... Mikilu, el jefe está que trina. No, es la típica expresión que cuando se hacen los doblajes en la película, dices tú, ningún español habla así. ¿No? Pues sí, en plan tío. De, el jefe está que echa chispas. Te va a caer una bronca de cuidado. Y tú. Y aparece el típico Mike, siempre hay un Mike que dice, joder, Mikilu, la has cagado, tío. Suele ser de raza afroamericana, vamos a decir no negro, porque a lo mejor hay gente que se ofende. Y entra, o sea, entra Mikilu en el despacho del jefe mientras hace el recorrido a cámara lenta con una música súper triste y se ve al típico que está en el ordenador así y de repente hace... Es que tienes toda la razón. Y todo esto para aplicar. Y, ¿por qué Mikilu nos ha colado el playholder? Sí, bueno, para esto y para hacer un poquito de tiempo, ¿vale? En lo que empieza la partida. Vamos, nos ha dicho Panqueque aquí, plan, ya llega. Y si, en lo que tú vas, siempre dices, joder, Mikilu, la has cagado, tío. Joder, no vas a salir de aquí vivo. Y si, en la oficina siempre tiene que haber uno que se alegre, ¿no? Sí. Plan, el suplente de Movistar Rider, el suplente del top que dirá. No hay mal que por bien no venga, te toca. Por refranes populares. Rima. Empieza la partida, tenemos aquí las alineaciones full españoles por parte de Team Ereti, Genesis, Rey Zork, Mini Duke, Rayito y Fast Dragon, y Movistar Rider con Mikilu, Hero, y Buku como polaco, y Vanetis también español, y Mystics también como polaco. Y cuidado con Mystics, que jugó en Bobaski, equipo que disputó las últimas Challenger Series, está bien. Hemos hecho los deberes, aquí les damos de una hecho, serie. Renunció de... a jugar la Challenger Series por irse como Vista Rider, o sea que yo creo que se ha arriesgado. Pues sí, porque la verdad que yo creo que la gente también está aquí para que le demos una serie de datos curiosos como ese. La sección es datos curiosos que pueden cambiar tu vida. O sea, a partir de ahora, la gente que haya visto ese dato, pues es un dato curioso que puede cambiar tu vida. Y cuidado, porque venía Hero con ganas de acción, le ha parado muy bien ese Ivern, que mira cómo camina, con esa sobredosis de valeriana, como... Yo siempre le pongo... Acaba de llegar un WhatsApp al móvil que pone, ¿quién es Camila? Sí, Camila es mi madre, un saludo, Camila, no, Camila es Camil. Camila pues sí, es Camil. Camila, oye, tima, me encantaría... Un día tenemos que arriesgarnos a hacer el casteo. A ver, un día tenemos que arriesgarnos. O sea, estamos haciendo el stream menos serio de la historia de los fancasts y yo creo que de la historia de Twitch. Bueno, o sea, al final, porque nos gusta hacer algo bonito y diferente. Esto es lo que siempre se dice, es por hacer algo distinto. Bueno, al final, Tavier, pues lo que estamos aquí es también para no solo para vivir lo de esta segunda división de la LVP, sino para pasárnoslo muy bien. O sea, ¿en serio estás con el móvil mientras casteas? Eres un crack, eres el único caster capaz de hacer dos cosas a la vez. O sea, ahora mismo estaba... Eres para mí, eres mi nuevo ídolo. Mientras tanto, volvemos a la partida, vamos a ponernos serio. Cuidado. Chupito para ustedes. Cuidado que había acción, pero parece que no. Vemos a ese Warwick rompiendo el meta en el top. Me gusta esa skin, Bruno. Me gusta mucho. Pero más me gusta castear esta segunda división. Que pensé que ibas a decir. Pero más me gusta Camila. Y ahí dijo, se acabó. Y se ya sé que hay el chat de Twitch. No, me gusta muchísimo esa skin. Me gusta muchísimo también esta segunda división. La iba a aislar, ¿vale? Porque iba a decir, me gusta más esta segunda división. Porque estamos viendo este auténtico partidazo. Recordemos que tenemos ahora este primer partido al mejor de dos. Es decir, vamos a ver otro partido sí o sí. Y que puede terminar en empate. Si este lo gana, por ejemplo, Team Heretics, que se lo merece por innovador. Y el otro lo gana Movistar Riders, pues nos iríamos a un empate. Que se repartirían los puntos. Y recordemos que en la eliminatoria anterior, entre PAM y eMonkeys, pues ha ganado PAM 2-0. Con una segunda partida en la cual arrasaron... De manera un tanto contundente el intercambio por parte de Mini Duke, que se encuentra con el stun de Buku. La cámara se va para abajo, no lo quiere hacer difícil. Mientras tanto, Mikilu, que lo iban a despedir de la oficina, pero finalmente se quedó. ¿Por qué ha dicho Mikilu como si fuera un japonés? Es que suena como a cierta marca comercial de snacks y suena así como... Vale. ¡Mikilu! Está bien, los primeros minutos, Warwick contra Jace. Debería pasarlo realmente mal, Warwick. Los primeros minutos, espera, porque llega el engage por parte de Mini Duke, muy agresivo contra Buku. Vamos a ver, midlaner contra midlaner, experiencia contra experiencia. Acaba de subir de nivel Mini Duke, se lleva la primera kill gracias a ese level up y a ese... ¡Oh! ¡Qué bien, Hero! Ese flash ha sido buenísimo. No le ha dado tiempo a reaccionar a Mini Duke. Uno por uno, bueno, pues bien, ¿no? Movistar Riders contestando bien a Team Heretics. Bueno, bien, nos estamos conociendo. O sea, le ganó
esa primera sangre Mini Duque, lo cual ya viene con su capita de Negatron tan tranquilamente a amargarle un poco la vida a Buku. Buku, la verdad que se lo jugó, pero es normal, es un midlaner muy agresivo. Me encanta con Syndra, creo que esta muerte no la hará salir de la partida. Y bueno, sigo confiando en Buku. Te quiero, Buku, si me estás escuchando, no sé hablar tu idioma, pero I love you, Buku, con mi inglés de aquí. Dudo, ya todo inglés, espérate, porque Fast Dragon está ahí soneando muy bien a Misty, tirándole las bombitas, madre mía. Este es que es un qué talibán. Asco, tío, es que, qué asco, tío. Es horrible, o sea, te sonea de una manera, lo de Silean es absurdo. Y una vez que tiene ya nivel 6, bueno, es el colmo del colmo. Javier, decíamos de Mini Duque, teníamos ganas de verlo, a ver si este año sabático que se había pegado y con esa ese pase fugaz por... ¿Es sabático o selvático? Si ese pase fugaz por Neverback Gaming le había sentado bien o no. Y yo lo estoy viendo a buen nivel. En cuanto a farmeo, está Syndra, la Syndra de Goku, por encima. Pero bueno, ha ido muy agresivo, le tiró muy bien el Ignite. El level up es verdad que le ayudó a conseguir la primera sangre. Pero me ha gustado verlo. Y arriba, yo te iba a comentar que los primeros minutos de la partida, X-Genesis lo iba a pasar mal con Warwick. Porque, claro, el pokeo que tiene Jace, gracias al rango que le da el martillo en forma de escopeta, te iba a decir. Bueno, es un hándicap para él, pero también es verdad que Warwick con la Q tiene una regeneración de vida por encima de los límites de lo que consideraríamos normal. Así que bueno, al final habrá que verlo. Y encima se ha puesto los dos anillos de Doran para no sufrir con el maná, que es uno de los problemas que tiene ese Warwick, sobre todo a la hora de ir a la línea del top. Vamos a ver cómo avanza la partida. También es verdad que lo que he visto yo cuando mira lo que se ruseó Jace, tío. Cuando... quiere oro. Es que... ¿Quiere oro? Quiere oro, no. Lo que quiere cortar las curaciones es que no. Sí, muy se la vio venir y no quiere más. Uy, pero... cuidado que está en la boquita del lobo ese Iver, el rey de la valeriana. Se tiene que... cuidado porque acaba de fallar ahora la habilidad. Llegaba muy bien a la ayuda Hiro, pero se van para detrás. Han marcado un poquito el territorio. Le han dicho, tú aquí no puedes venir a limpiar sin mi permiso. Cuidado porque estamos atentos a todo. Y bueno, yo como siempre, sabes que soy un fanboy. Me gusta destacar que Buku, a pesar de ir 0-1, le saca casi 10 minions Mini Duque. Y vemos el intercambio, lo tira muy bien. Cuidado. Llega el Lee Sin, pero la cámara se va. Porque ya la cámara sabía que no iba a llegar a nada. La cámara es más lista que tú, que yo y que el juego. Bueno, tampoco te cueles. Está paseándose por arriba un poquito, asomando. A veces me vengo arriba. Estaba Razor asomando la carita con ese Iver. Yo creo que está ahora en el momento de hacerle la contra jungla a Hiro. No debería tener ninguna dificultad a la hora de hacérselo. Es Iver, o sea, si hay un campeón junto a Nunu que te puede hacer contra jungla, ese es Iver. Y mira qué bien, porque le acaba de quitar el bufo rojo, ese ancestro ígneo. A Hiro, y espérate porque muy bien ahora Mini Duque estaba muy atento a la ira del dragón para quitárselo de encima. Pues bueno, bien. Ha evitado morir, básicamente. Y porque lo ruteó, porque si no, pues ya me veo a Lee Sin, porque además llegaba también muy bien Buku. Mientras tanto vemos el intercambio de Mini Duque, no sé si le va a salir bien, porque no tiene mucho maná, pero tiene el bufo. También se acerca. ¿What? Ahí viene a por él la cadena. Va a llegar a morir Buku. La segunda sangre que se la lleva Mini Duque. Muy bien jugado por su parte, enfrentándose a un gran mid laner. Le saca esa segunda sangre en línea. Amigo, ¿cómo ha venido Mini Duque, Yo no sé si ha estado en la sala de Goku, ¿sabes? En la que un día es un año de entrenamiento, pero le ha sacado dos muertes en línea a Buku. Bueno, vamos a ver si Mini Duque sigue con este... Bueno, espérate porque se tira con todo mi kilo. Madre mía, el daño que tiene Jace es absurdo. Le acaba de stunear muy bien gracias al Fear de la E. Ese Warwick que ahora tendrá que recuperar toda la vida que pueda, porque como se le tire con todo, Jace lo puede partir en dos, está bien. Te iba a comentar que, bueno, ahí está recuperando vida ya poco a poco Warwick. No tanta como le gustaría, gracias a la espada avariciosa, creo que se llama, el ítem que se ha hecho Jace. Y tenemos pausa. Como dirían los coreanos, tenemos una pausa. Pero es que yo creo que está hecho adrede porque nos gusta hablar a nosotros, sí, aquí. Y parece mentira, pero la pausa es porque Mini Duque tiene problemas de conexión. Te mandó un WhatsApp ahora Mini Duque, ¿no? Sí, me acaba de mandar un privado a través de Twitter y me acaba de decir, tengo problemas de conexión. No, si tiene problemas de conexión y va como va, como lo arregle, ojito. Ojito, y espero que lo consigan arreglar, porque si no, bueno, sabemos que las pausas no son infinitas y tampoco se puede estar pausado el resto de la partida. Esperemos que sea, bueno, momentáneamente el tema
de ese pequeño lag que pueda tener. Javier, lo que te iba a comentar, Miniduque ha venido con muchísimas ganas. El problema que tiene Javier, perdón, el problema que tiene Miniduque. Hombre, yo sé tú tienes mucho. Yo sé el problema que tengo. El problema que tiene Miniduque es que en G2 le pasaba a veces que se mostraba inconsistente. Cuando Bruno, el equipo, yo te tengo que interrumpir. Cuando todo el equipo iba bien, él iba muy bien. Cuando el equipo iba mal, él no iba tan bien o iba mal igual. Entonces, bueno, se deja un poquito llevar por el resto del equipo, pero ahora lo estoy viendo con muchísimas ganas y al final parece, es un poquito como cuando Michael Jordan se retiró, se fue al golf y al béisbol y luego cuando volvió a la NBA, el que tuvo retuvo, o sea, espectacular. Y Miniduque, pues un poquito de lo mismo, se ha ido un año y ha vuelto, donde ha estado streameando y poco más, y ha vuelto con muchas ganas, mucha hambre. Ahora sí te tengo que interrumpir. Interrúmpeme. Te tengo que interrumpir porque es que no le hemos dado emoción. Estamos casteando a Rayito. Estamos casteando a Rayito. Es que ha sido nombrarlo Rayito. A ti te invocamos. Y no estamos casteando a Rayito cualquiera. Estamos casteando a Rayito con la oruga. Rayito, de menor quiero ser como tú. Me encanta este jugador. Me encanta Rayito. Cuidado, cuidado. Nuestro pequeño De Antonio. Y para mí, mi jugador favorito. Te queremos, Rayito. Buku me acaba de mandar un WhatsApp. Tú sabes que tengo el número de todos los jugadores. Estás celoso por lo que acabas de comentar. También, Rayito con Mau. Es que es como se han sumado dos factores que te encantan y te has puesto muy contento, también. Estoy ahora mismo, porque no se me ve, de una sonrisa de esta de oreja a oreja, tío. Es que no que por mí de felicidad. Mientras tanto, en la partida, los intercambios en el bot se suceden, pero no son suficientes. Si lean con azul, cuidado, porque se acaba de meter ahí en peligro Miniduque. Qué buena la idea de dragón. La onda sónica es buena, se tira con todo. Miniduque intenta escapar. Claro, LeBlanc tiene muchísimas armas para irse. Se ha ido a muy poco de vida. En cuanto Lee Sin tenga algún objeto terminado, esa jugada acaba en kill. Sí, LeBlanc es una escapista. Si no la matas de combo es muy difícil. Ya se tira su W para atrás y nos vemos. Hiro, que aprovechó el combo lo máximo posible, pero bueno, no fue suficiente. Mira, el damage, pero bueno, que Javier, sepa que hay presión. Coméntame un poquito el control de visión que tiene ahora mismo el equipo de Movistar Raider sobre Heretics, Team Heretics, o sea, pues ¿qué está pasando? Porque lo tiene dominado. Si es verdad que en el bot, pues bueno, tiene los wards justitos, los wards necesarios, y vemos cómo cambian la visión, que te queremos. Vemos esa visión, como tienen totalmente ganada la visión de Río. Por tanto, es imposible comerse un ganqueo y el ultimate que llega se lleva a la muerte de Miniduque. Los problemas de conexión le están pasando factura. La presión, por haberlo dicho nosotros, de que venía mucho nivel. Está tanto el intercambio en el top. Se tira Génesis. Bueno. A por Mikilu. Parece no ser suficiente el ultimate de Génesis. Ra, 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 ra. No, tampoco va a ser suficiente. Sí, dije ra, 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 no sé. Como te hace daño Warwick. Estoy abierto a que me den sugerencias. Bueno, onomatopeyicas. Eso te iba a decir, un poquito la onomatopeya, Warwick, como te ha dado la gana. Y igual que antes estábamos en plan pam, pam, dan, dan, pues ahora estás un poco ra, ra, ra de Warwick. Mira lo absurdo del sustain que tiene Warwick. O sea. Y eso que tiene espada avariciosa Jace. Sí, en cuanto quiera, se puede tirar con todo, en farmeo va muy, muy emparejado. Tiene el brillo ya Warwick, con lo cual puede pegar bastante. Y fíjate, bueno, Mikilu intenta sonearlo como puede, lo está metiendo bajo torre, pero está farmeando muy tranquilamente, está farmeando muy cómodo este Genesis. Y espérate, porque el intercambio de bot acaba de ser brutal. Ojito, ver, porque el daño... ¿Soy yo o Kugmago está ganando una línea? ¡Mira que acaba de llegar! ¡Qué buena la caderita de la mulata! ¡Cómo sabe bailar! ¡Qué bien lo ha esquivado, Javier! Pues cuidado, y espérate porque Miniduque también está asomando por ahí, por la jungla. Se va a ir de nuevo a su línea. Buku, mientras tanto, aprovechando para pushear, sigue sacándole bastantes minions. Ya está por los 18 de ventaja. Y cuidado porque acaba de llegar Hiro, que viene el flash, gira el dragón, onda sónica. Se lleva la kill. Mikilu acaba de conseguir también una asistencia que le va a venir genial. Y esto puede ser la primera torre, ¿eh, Javier? Puede ser la primera torre. Increíble la jugada por parte de Hiro, que se llevaba con ese ya tercera muerte que lleva. Esa patada, y bueno, ya una vez tú sabes la trayectoria, es difícil fallar la Q. Le quería dejar la muerte a Mikilu, pero he dicho no, la voy a comer yo la muerte. Me voy a ir a base ahora mismo. Y bueno, me voy a comprar muchas cosas muy bonitas. Ya vemos a Buku, yo te cambio de tema así. A Buku sufriendo en ese intercambio de la cadena por parte de Miniduque. El intercambio a Buku, la vuelta a la situación, solo le falta una Q. Cuidado porque puede llegar, no, se tira para adelante. Increíble como lo hace Miniduque, llega también Fast Dragon con ese ultimate. El equipo lo ha ayudado, no le ha hecho falta, como tú dices, Bruno. Buku, 0-3. Buku, atento, porque yo creo que en algún lugar del mundo ha muerto un gatito. Buku, 0-3.
3 en línea. Está bien, esto no viene a ser más que un acierto de planteamiento por parte de Team Heretics. Lo que ellos quieren hacer es que uno de los jugadores más peligrosos que tiene Movistar Riders, que es Buku, lo quieren denegar de la partida en general, lo quieren sacar de la partida, y es lo que están haciendo. De ahí la campeada que le está pegando Razorc, y bueno, y ahora venía también con la ayuda a Fast Dragon para llevarse esa kill. Lo están haciendo muy bien, pero claro, por el otro lado, por parte del equipo del gigante de telefonía, Hiro, que sigue demostrando el mismo nivel que tenía el año pasado en Giants, pues lo que estamos viendo es que ha aprovechado muy bien el early game que tiene Lee Sin, del que hace gala, que es un campeón, posiblemente uno de los junglas que mejor early tiene, y ha sacado 3 kills, con lo cual, bueno, después, espérate, porque mira quién ha llegado también, el amigo de los niños, caramelos de desconocido en la puerta del colegio, y Vanetti también está en apuro, se tira con todo, Margarita que tanquea la torre, vamos a ver, llega la oleada, está bastante tocada, no debería conseguir más kills, bueno, si de lo malo ha sido lo menos malo, una kill sobre el support, pues tampoco... Yo creo que lo que más me está gustando de los Movistar es Hero. Mira cómo Soma. Está esperando. No hagas ruido porque te vas a denatar. Está esperando a ver si se pasan de greedy. Yo creo que van a plantear el dragón infernal que está ahí esperando dueño. Genesis que se tira con todo. Bueno, Dios mío de mi vida. Lo que se ha curado a pesar de la espada avariciosa ha sido absurdo. Sí. Entre la Q y la maestría de las garras del inmortal. Se ha llevado, vamos, espérate porque madre mía se va a llevar la kill. Vicky Luke poco o nada puede hacer. Qué rotísimo está este Warwick, me encanta. A pesar de que haya gente que discrepe, yo opino que Warwick está totalmente roto. No, yo opino igual que tú. Mucha gente pues apela a que no saben jugar contra él. Aquí vemos como, pues bueno, Vicky Luke ha pensado en una espada avariciosa. Pero lo cierto es que Team Heretics está sorprendiendo con este pick, que a veces le vemos sufrir en línea. Se da la vuelta, se cura. Sí. Un 30, un 40% de la vida y sigue mientras tanto vemos a Rayito de pequeño, quiero mira ser como llega. Tú. Mira pero llega también. Hero, que se puede llevar la muerte, pero lleva encima el ultimate de Fast Dragon. Así que no lo va a matar, llega también Razorc. Muy buena comunicación por parte del equipo de Heretics eSports. Perdona por interrumpirte, no, Bruno. Me he venido arriba. Nunca me pidas perdón por castear con emoción, Javier. Me encantó que llegara, además. Iber plantó ahí el par del busto. Me recordó un poquito al jardinero de Bricomanía. Bueno, y mira. Aquel vasco que, bueno, espérate porque Mini Duque, bueno, que es increíble. Lo bonito de ver que es una buena LeBlanc. Espérate porque se va a tirar con todo. Hero llega a Leira. La onda sónica impacta. ¡Oh! Se lleva la kill. Hero 4-0 en el marcador. 3 asistencias para Buku, que está intentando recuperar un poquito. Lleva ventaja en farmeo, a pesar de haber muerto 3 veces. Y esa torre debería caer. No creo que Razor sea capaz de defenderla frente a 3, aunque la oleada está a su favor. Y le van a tirar de todo, está bien. Bueno, pues sí, la verdad, bueno, lo que me sigue sorprendiendo, sí, lo sé. Soy mira quién llega. Mira quién llega. Y tiene ulti, ¿eh? Sí, pues vamos a ver si se avecina acción. Ahí vemos cómo está Warwick. Con los dientes, con los colmillos afilados, sí. nunca mejor dicho. ¿Eh? Sí, estaba Warwick ahí como, intentando asomar la jungla. Tal, bueno, Hero, nivelazo, pero muy, muy grande. Lo que más me está gustando del equipo de Movistar, lo que menos quizás, pues esa bot lane, ¿no? Ivanetics y Mystiques, vamos. Bueno, esto... Que me parece que, bueno, debería haberle metido un poquito más de presión a esa línea de Kog'Maw y Zilean. Y bueno... yo creo que la partida pues está ahí, pero la clave creo que va a residir en si los Movistar Raiders van a saber parar esos picks raros como son Warwick y Kog'Maw de Heretics. Sí, y bueno, también habrá que ver si son capaces de parar a Minidu, que bueno, en el enfrentamiento contra Syndra ya empieza a parecer que no está tan con ventaja, porque bueno, al final Syndra lo que tiene es un daño totalmente absurdo. De hecho ya tiene el cetro abisal, mientras Minidu, que todavía tiene la capa de Negatron. Espérate, porque ahora está intentando, bueno, liarlos, tiene que tirar de flash, 3 contra 1, le han devuelto la jugada, no se va a poder escapar. De nuevo una kill para Lee Sin, cuidado porque también se tira con todo. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué bueno el Insect! Se lleva el 2-0, el equipo de Movistar Raider, puñetazo en la mesa de los chicos del gigante de las telecomunicaciones. Javier, cuidado, cuidado porque la partida, a pesar de la setup anómala de los chicos de Heretics, se le está viniendo cuesta arriba. Me está encantando cómo están jugando los Movistar, que no solamente van a no perder, sino van a ganar la partida. Sí. Están jugando muy agresivo, ya que vemos a Hero, que se puede tirar, pero ya no. Genesis se tira encima de Buku, que puede conseguir su muerte, pero llega Fast Dragon, recordemos que no ha tirado el último y llega sobre Rayito. ¡No! Va a ser suficiente. Genesis, que va a morir, a no ser que corras mucho, muchísimo, que no va a ser el caso, porque Hero da rienda
de ti, Maestría Chapita 7-0. A punto de ser legendario, a punto de ser el héroe. Qué bien la hilado, Hiro MVP de la partida, pero llega Miniduke que quiere venganza, quiere vendetta. Mystic es que se tira el flash. No puedo respirar, tengo que seguir casteando pura acción. Ivanetics, que sigue a lo suyo. Bueno. Se ha subido a la espalda de Hiro, que ahí lo vemos que está bastante fibrada y ha ido a lo suyo. Vamos a ver la economía de los equipos. Vamos a ver cuánta pasta se ha metido en el buche. Leasing bueno, con esto y se ha metido casi 2.500 de pasta, Javier, si he dicho en el buche. Javier, la diferencia de oro es abismal, sobre todo entre Leasing y Ivern. 3.000 de oro prácticamente entre los dos, o sea, la diferencia está siendo brutal. La jugada sería a pedir de boca por parte de Movistar Rider. Es verdad que se tiraba con todo, X Genesis para intentar el engage, sabiendo que venía tanto Fast Dragon como Rayito, pero creo que se adelantó demasiado. Llegó muy, muy apurado ese Silean para tirarle la ultimate, pero al final, bueno, el daño que tenían los chicos de Movistar Rider era suficiente para dar cuenta de ello. Y no solo eso, Javier. Es que previamente habían tirado una torre del medio, tiraron la segunda y una abajo. O sea, la jugada mejor no les pudo salir. Y estamos hablando que estamos al minuto 18:30. Pero es que, vale, parezco un fanboy, pero es que no tengo más que destacar a Hiro. Me parece que es el que ha carrileado y aquí viene para seguir con su andanada de carrilear la partida. Mientras tanto llega Miniduke también con esa cadena para alejarlos a todos. La flecha que los deja juntos. Pero llega Hiro, eres mi nuevo héroe después de Rayito. Porque está carrileando totalmente la partida. Razor que va a morir también. El ultimate por parte de Buku no va a ser suficiente. La flechita que llegaba por parte de Ivanetics tampoco va a ser suficiente. Presión increíble la que mete Movistar Rider, que está jugando de manera espectacular, Bruno. Qué bien están jugando los chicos de Movistar. Me parece algo totalmente fuera de lo normal, el gran planteamiento que están llevando a cabo. Javier, qué bonito es ver a un Lee Sin bien jugado. Y espérate porque están intentando hacer la envolvente. Es muy bonito. De hecho, Hiro le había tirado la onda sónica a Miniduke. No tenía rango y lo que hizo fue tirar Ward W. Y ahí entró con el rango de la Q. Y bueno, casi se lleva la kill, ¿eh? Preciosa la jugada que está llevando a cabo este Hiro, que sigue demostrando... ¡Wow! ¡Qué bueno ahora! Bueno, no ha acertado la onda. Es que es buena hasta cuando la falla. Sí. Es que se lo iba a dar y se lo ha dado a Ivern. Por lo tanto, es bueno, vuelvo a decir, es bueno hasta cuando no quiere. Vamos a ver este dragón que se va a llevar los Movistar Riders para darle un poquito de sustain. Ese dragón de Océano. Y ahora mismo, fíjate en la visión. O sea, es que hasta Fast Dragon está ahora mismo quitándolo a jugar con miedo. O sea, da los autoataques quiteándolo. Sí. ¿Sabes? En plan, en cualquier momento me salta Hiro, ¿sabes? Y rinde cuentas de mí. Lo que pasa es que había quitado el guardián de control que estaba en ese arbusto y lo que no sabía es que tiene toda esa zona guardeada el equipo de Movistar Rider. Igualmente lo que acaba de hacer, poco o nada le va a ayudar. Está bien, ahora mismo, 6-9 en la partida, 6.000 de oro de diferencia, bueno, 5.000 y poco. 4 torres de ventaja. ¿Qué tiene que hacer Heretics para remontar esto? ¿Qué tiene que hacer para poder ganar esta partida? Pues ahora mismo, la verdad es que tienen una setup también un tanto rara de analizar. Si quieres te cambio la pregunta. No. ¿Depende de Heretics ganar esta partida o depende de un throw de Movistar? Con 5K de oro, con cómo estoy viendo cómo se mueve Movistar, yo creo que depende de un throw de Movistar. Porque, sinceramente, guardea muy bien, tiene una visión muy, muy buena, mete en presión, saben cuándo ir arriba. Hero les está guiando muy, muy bien. Bueno, guiando y carrileando también muy, muy bien. Por lo tanto, me parece que tiene que ser más de mérito de los Movistar Riders que de Heretics. Bueno, pues yo opino exactamente igual. Por una vez no te voy a llevar la contraria, Javier. Creo que sí, que ahora mismo la partida está del lado de Movistar Rider. Si esto cae para Team Heretics... No. Lo han engañado, ¿eh? La paliza que le han dado. ¡Ojo, porque mata totalmente a la copia de LeBlanc! Cuidado con el mago Pop, que está aquí de ilusionista. Javier, lo que te estaba comentando, espérate, porque ahora Genesis parece que quiere pegarse con Mikilu, se va para detrás, se lo ha pensado mejor, la oleada de Minions le favorecía al top laner de Movistar Riders. ¿Tú has visto cómo va Warwick cuando te va para adelante, que va en plan, pero con los brazos abiertos y el pecho para adelante? ¡Venga!
No sé si has visto el vídeo en YouTube del canguro al que se está pegando con el perro del dueño y de repente le pega al dueño una piña y el canguro se queda como... ¿What the fuck happened here? O sea, ¿qué ha pasado? Pues va un poco igual, con los brazos así en plan de... Tengo que pegarme. Y nos comunica que la partida entre Arctic Gaming y Kick ha finalizado, por lo menos la primera del mejor de dos. Se ha llevado la partida Arctic Gaming. Y espérate, porque Mikilu tiene muchísimos años. Se tira con todo delante de ese Warwick. Y gracias a la E parece que va a conseguir escapar. Se va a salvo bajo su torre. Tavier, lo de Warwick, la E de Warwick que te dé más resistencia mágica, más armadura, y encima te, cuando la actives de nuevo, ejecute un Fear, es una de las mejores herramientas que se le ha ocurrido implementarle al campeón a Riot, ¿eh? Sí, la verdad que Riot, cuando se pone a pensar, pues, la verdad que pasan este tipo de cosas, pero sí, tienes razón. Yo te iba a comentar que, bueno, ha ido a hacerse un buffo y casi le cuesta la vida. Mucha presión por parte de los Movistar Riders. Menos mal que se cura. Mikilu, que sigue a lo suyo, sigue metiendo presión. Ahora con este rojo, más la espada avariciosa, sí es verdad que le va a cortar totalmente las curaciones a Warwick. Mira, porque está llegando aquí el amigo de los niños. Tira el Warwick, muy bueno el lince. La ira del dragón, la onda sónica muy bien timeada. Se tira con todo. Genesis no puede hacer nada. Cae de nuevo una kill. Y ahora mismo, Lee Sin, Hero es de leyenda también. Bueno, es que aquí están comentando. Aquí estamos viendo a Panqueque, que le ha salido del alma. Qué bueno. El típico comentario de Bar, ¿no? Cuando llegaba Ronaldinho en la época y se iba de dos, que es que no te queda más y que aplaudir. Espérate, porque mira lo que está llegando aquí. Se tira con todo Mini Duque. Le parece que ahora no tiene el daño suficiente. Ha tirado Flash Buku. Si acierta esa esfera, lo puede matar. Redención sobre Mini Duque, que le ha tirado su compañero Rayzork. Y bueno, para detrás. Al final ha sido como... Javier, ¿te acuerdas en el patio del colegio cuando los dos repetidores se ponían cabeza con cabeza a amenazarse, a levantar el puño en plan de qué? Que te meto, que te meto, ¿sabes? Y al final no se metían, pues sí. Ha sido un poquito. Yo recuerdo esas conversaciones, eran tal que ¿Qué de qué? Tengo... ¡Uy! Cuidado, porque se están planteando el varón ahora mismo. Gracias a Ivern pueden denegar la visión. Madre mía, lo que pega ese Jace. Les va a quitar las ganas de hacerse el varón. Se tira con todo sobre Ivanetis. Está muy expuesto. Mystics cubre muy bien a su support. Ha soneado bien. Yo creo que esto va a ser... se va a acabar aquí. Esto del intento de Nashor. Lo han conseguido. Venga, han va, conseguido chicos, negarlo. No se peleen, las cosas se solucionan hablando. Venga, los problemas está, también. No hay necesidad de llegar a las manos por un varón, pero parece que Movistar Riders no opina lo mismo. Quiere ver acción y aquí viene Pujo a modo de frontlaner, que no, que jugaba semi-laner. Llega Hero, puede hacerla. El ultimate que se tiraba Fast Dragon en un intento desesperado por salvar su vida. Y bueno, no ha ido a más. Aquí llega Merguelite, que nunca lo haré bien, lo sé. Soy consciente, pero mientras tanto me doy el lujo de hacerlo. Y bueno, pues poco pues... más de acción. Mientras tanto, o sea, la build, o sea, es que vamos a ver, es la primera vez que casteo a Rayito. Es Rayito, lo vuelvo a decir, me gustaría que se pusiese Rayito en el Twitter, por ejemplo. Rayito, de menor quiero ser como tú. O sea, es que es tu frase, Rayito, te queremos, de menor quiero ser como tú. Y se pone, mira la build que se hace. Sí, la furia del ganso, que me gusta llamarla a mí. Ese final del ingenio, Tavier, va a va a ir full AP. Imposible, o sea, no ser fan de Rayito. Mientras tanto vemos el engage por parte de Mini Duque, que nos puede matar a Hero. 8-0-2. Bueno, una muerte más y yo creo que le salen los créditos del LOL. Yo creo que Rayito con esa build está siendo inteligente, porque al final lo que está buscando es ese daño híbrido. No hay tanques en el equipo de Movistar Rider, con lo cual no debería hacerse letalidad, no debería ir por ahí su build, y de ahí que esté haciéndose esa furia de Ginzo. Y ese final del ingenio. Está bien, lo que me llama la atención es que Ivanetics es el hombre más paciente del mundo. Lleva un farmeo muy muy bueno. Prácticamente farmeó el SS. Espérate, porque está Genesis aquí. Ah, bueno, se tiene que ir, se lo ha pensado mejor. No, lo está haciendo muy bien, pero va 0-0-0. No, hombre, Ivanetics ha ido a hacer su partida. O sea, él ha estado en su partida, farmeando. Incluso recuerdo la acción que hubo en el medio, en el que Hero sacaba esa doble kill y en el que él no hacía, pues absolutamente nada. Mientras tanto, la acción por parte de Mini Duque va a acabar con la vida de Lee Sin. No va a ser suficiente. El exhaust llega a Hero, aunque no timó bien. Ese ultimate se echa para atrás, no quiere morir, quiere pasarse el juego. Quiere que le salgan los créditos con 0 muertes en el marcador. Sí. Tiene que tener cuidado de todas maneras Movistar Riders, porque si Lean es un campeón que le puede dar la vuelta a una teamfight. Se tiraba ahora a Hero con todo. No conseguía la kill, porque bueno, yo creo que una vez que tú ves que tira la ultimate y se Lean,
lo que debes hacer es dejar a ese campeón y olvidarte de él. Porque es que luego resucita prácticamente con la vida entera, entonces, o con tres cuartas partes de la vida. Lo intentó timear, pero es lo que dicen, bueno, ¿no? No le salió del todo bien, pero no le voy a decir absolutamente nada a un jugador que va 8-0-2 con Lee Sin, que ha reventado la partida. Pero, Tavier, el tiempo corre en contra de Movistar Riders. Bueno, la setup que tienen los chicos de Heretics va mejor en late que la de Movistar. Y eso que estamos hablando de sí, que tienen una Syndra, que tienen un Varus y demás. Pero claro, Lee Sin empieza a ir hacia debajo. Karma al final llega un momento que ya no puede seguir aportando más. Y con Mau, LeBlanc, Warwick, etcétera, pueden reventar la partida. Eso lo sabe muy bien Team Heretics, que está yendo, pues bueno, a que pase el tiempo. No sé si la pausa vuelve. Aquí tenemos una pausa. Yo vuelvo a romper una lanza. Es el momento de que el chat me apoye. Rayito de menor quiero ser como tú. Hashtag Rayito, repito, hashtag sí. Rayito de menor quiero ser como tú. Tengo una confianza con Rayito, o sea, yo no conozco a Rayito, ¿vale? No es mi primo ni nada por el estilo. Me gasto unas confianzas increíbles, soy un confianzudo, pero quiero que esto le llegue a él, Rayito. Quiero que, además, si entre todos los que somos unos cuantos viendo este stream, por cierto, muchas gracias a todos los que nos están viendo, si entre todos metemos presión en el chat, hashtag Rayito quiero de menor quiero ser como tú, lo conseguiremos y es nombrar a Rayito y que se acabe la pausa. Bruno, te he dado la clave de la vida. Bueno, sí, no voy a decir nada de si esto ha sido o no coincidencia, tampoco quiero romperte las ilusiones. Parece que los chicos de Movistar Raiders van a proponer el varón. No creo que sea el mejor momento. Fíjate que Mikilu tiene el teleport disponible, pero no está con ellos. Te están escuchando, parece que estás en TS con ellos, Bruno. Parece que no hay delay y, como estoy diciendo, que te están escuchando mientras tanto vemos a Mikilu. Back. Es Bruno el que hace los call. Sí, yo bueno, soy de los Movistar Riders. Main support desde la beta, Tavier. Bueno, Genesis está intentando hacer algo útil, pero en este momento de partida no puede. Mira la diferencia de farmeo. Ahí va, se tira con todo, ¿eh? Quiere ir a por él, tiene muchísimas ganas, ha activado la W. ¡Se tira con la ulti! ¡No la ha acertado! ¡Qué bueno! Ahora el Fear sí que le entra, gasta el flash, se va sin más. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y parece que triunfa el hashtag Rayito de pequeño quiero ser como tú. ¡De menor! No me lo puedo creer. Rayito de menor quiero ser como tú. Si se lo pone en Twitter, ¿qué hace? ¿Está bien? Yo me comprometo que si Rayito lo hace y esto llega... Que esto está grabado, está bien. Yo... Es que primero tengo que ver, ¿vale? La normativa de la LVP. Sí, porque es que si me iba a venir arriba, ¿vale? Estoy acostumbrado a otro tipo de streaming... Y yo creo que la iba a liar, ¿vale? Me han mirado todos en plan, nos quedamos sin el team. Espérate, porque Razor quiere acción, se tira ahí. Bueno, al final se va a ir para detrás. Todos los jugadores de Netflix parece que sí, pero después se lo piensan. Mira, mejor. Yo lo voy a decir, o sea, da igual cómo acabe esta partida, o sea, nos vamos a llevar algo nosotros. Hemos compartido un momento y hemos compartido a lo mejor un hashtag Rayito de menor quiero ser como tú. Eso nos va a quedar a todos, o sea, va a ser el día del hashtag Rayito de menor quiero ser como tú. Fuerte sí. Spam estoy el 8, diciendo. El 8 de febrero, el inicio de la segunda división de la Liga de Videojuegos Profesional será recordada con ese hashtag que acabas de proponer y que, bueno, ha sido spameado en el chat. Mientras tanto, pues Movistar Raider haciendo su partida. 6 torres abajo, o sea, ahora mismo está bien. Le está costando cerrar la partida. Repito que el tiempo no corre a su favor. Deberían apretar un poquito más, pero por lo menos van piano con ganas. Y cuidado porque esta es de las míticas, está bien. Esta se ha visto hasta en bronce. Los están esperando haciendo el baiteo de Nashor. Parece que el equipo de Heretics se la sabe. Y cuidado porque ahora mismo no tienen visión. Madre mía la limpieza de wards que acaban de realizar. Cae rápido el balón. 4.000 de vida abajo. Vamos a ver también. Se tira con todo Mini Duke que tiene que ir para atrás. La redención es buena. Llega Genesis intentando la ulti. No ha sido buena. Acaba de otorgar el fear sobre 3. Sigue con Mouse, se lleva la kill, Rayito una, Mini Duke otra, la ulti de Silean sobre Mini Duke. No era el mejor call de Baron, pero en teoría estaba bien, no había visión. A ver, algo tienen que intentar. Antes lo comentabas, ¿vale? El tiempo corre en contra de Movistar Rider. Por lo tanto, tienen que intentarlo. Cuidado con esa flecha. Cuidado, Lee Sin, cuidado, Giro, que tiene ganas de más. Si acierta, ahora mismo está Silean. Cuidado con esas flechas de Baru, ¿vale? Porque pican, han pasado, sí, pican pero mucho, ¿eh? Y aquí vemos a Ivanetics MVP de la partida, ¿vale? 0-0-0, ¿vale? Pero en el momento en el que quieras, Ivanetics, te metes en TS, ¿vale? Y nos comentas qué tal tu partida. Yo creo, mira, me voy a dedicar a castear yo a Ivanetics, ¿vale? Vamos a poner cámara fija, partida Ivanetics, y después
Heretics contra Movistar Riders, ¿vale? ¿Qué te parece? Porque me parece bueno, que... Ivanetics no está consiguiendo una score en cuanto a kills y asistencia. Bueno, no está consiguiendo nada, bueno, porque va 0-0. Se puede decir que es discreta. Pero está farmeando, está haciendo su trabajo. Y llegará un momento en el que reviente de una Q a, y te quiten tres cuartas partes de la vida. O sea, vamos a darle ese voto de confianza. Yo me estoy viendo lo peor. Yo me estoy viendo que va a morir una vez, van a ganar los Heretics, ¿vale? Y va a ser su partida. 0-1-0. Y se va a ir a la cama, pues, hombre, se va a enrollar, va a coger la manta, se va a hacer un kebab humano, ¿sabes? Y se va a poner a llorar. Dentro de lo malo, Tavier, que el que esté fedeado sea Hiro, que es Lee Sin, pues dentro de lo malo es lo menos malo. Peor sería que fuera así Jace. Fíjate. O el mismo Ivanetics, o incluso Syndra. O sea, bueno, si, en eso si tienes razón. Si fuera 802, apaga y vámonos. Pero bueno, dentro de lo que, como te comento, no es lo peor, no es el peor panorama, pero tiene que empezar a tirar torres. Ahí está a punto de caer la del medio. Está a un toque también. Empújala desde aquí, por favor. Rayito que se está centrando. ¡Oh! ¡Grandísimo Rayito! De pequeño quiero ser como tú. ¡Qué de menor! Grande. ¡De menor! Por favor, te lo voy a apuntar el hashtag. Rayito de menor, quiero ser como tú. Pero qué bueno eres. Eres, para mí eres el mejor. Te has ganado no solo mi corazón, sino el corazón de la gente que nos está viendo por Twitch en el chat. Hashtag Rayito de menor, quiero ser como tú. Bueno. Pero qué bueno eres, Hiro. Pero es que vas a ver los créditos del juego aunque pierda. Llega el engage, la patada. Genesis que no va a poder. Se tira con todo Hiro, bueno, pero llega la ultimate por parte de Fast Dragon. Fast Dragon que tiene 2 de vida. Se tira también, pero se van a escapar. Pero es que aquí nadie muere. Pues sí, parece que sí. ¡Oh! Llega la flecha por parte del mismísimo Varus de Ivanetics. Hiro, que es de leyenda. Hiro, que quiere más. Sabe que está por ahí regaleando. Rayito que se le puede hacer a todos. Ay. Pero no. Esa pasiva que puede acabar con Buku, que se queda a 2 choricillos de vida. Minituke que también puede llegar a morir. Pero Karma, tú no eras support. Pero tú no matabas. Pues parece que sí. Y el call va a ser varón. Miniduki que se lo está pensando, sabe que en esto está la partida, puede robar, puede matar, puede decidirse toda la partida. Voy a castear hasta que salga el varón y te voy a dejar a ti, Bruno, porque no puedo. ¡Oh! A punto de hacérselo. ¿Qué? Varón 10-0-4, se ha tilteado, se han salido todos de la partida. Ha habido una pausa y yo creo que es porque se han tilteado. Se ha caído Buku. Si ha caído Buku de la partida, Tavier, bueno, te voy a analizar la jugada, lo que acaba de pasar. Planteaba una gran teamfight, Movistar Riders se tiraba con todo, empezaba a perfilar la teamfight a su favor Heretics, pero les ha faltado el tirar para detrás del todo. Les ha faltado un poquito de salir corriendo, no lo han conseguido. Movistar Riders al final ha conseguido un 4-0 con Mini Duque de rodillas implorando clemencia, porque ha estado a punto también de caer. Y brutal, lo que te decía, Ivanetics está farmeando tranquilamente, cuando llegue con una Q va a partir al que tranque a la mitad. Y es lo que ha pasado, al final, bueno, entre Ivanetics y Mikilu, me han recordado un poquito a los primeros vídeos de Willy Rex, con el rollo de 360 no scope, one shot, Modern Warfare tal, pues igual. O sea, ha sido brutal. Sí, para mí ha sido... clave esta jugada, se ha desarrollado toda la acción en un momento y creo que Heretics eSports, me gusta decirlo así como es, Heretics eSports, la ha liado un poco, ¿vale? En la teamfight que ha cambiado todo, porque han cogido a Warwick, lo han dejado morir, no han... Y ¿morir? No, morir, lo han intentado morir y no han hecho absolutamente nada. Sí, sigue. ¡Quiero un Freddy Sweet, señor Simpson! Venga, sí. ¿Te has dado cuenta como de lo malo? Hago algo bueno. Esa es la gente que quieres tener a tu lado. Sí. Gente como yo, que de un error te hace reír. Tavier, yo no sé, yo no quiero hacer publicidad de ningún tipo porque además no podemos. Pero yo no digo nada. Movistar Riders y mira la puntuación de Hiro. Y dime a qué número llamas. Ya está, ahí lo dejo. Ya vale, está bien. Vale. Casualidades del destino. Sí, es lo que hay. Irle tuiteando a Iker Jiménez porque esto no es normal. Está bien, me preocupa que Buku no regrese. Me preocupa que Movistar Rider, que tiene la partida muy encarrilada con ese Nashor y esos dos dragones de Océano, me preocupa que se les agote el tiempo y pierdan la partida por una desconexión. Hombre,
vamos a no ponernos en lo peor. Vamos yo que soy un dramático. Vamos, o sea, a pensar, me lo han dicho, vamos a pensar veces. Que el gato de Buku, ¿vale? Ha pasado por encima de alguna regleta. El gato de Buku. Que es el nuevo grupo de pop rock español que va a representarnos en Eurovisión. Lo vamos a romper. Hashtag el gato de Buku para nuestro nuevo grupo indie. Un grupo de metal indie. Te estás viniendo muy arriba con los hashtags también. Sí. A ver si resulta que vas a ser un influencer y aquí no nos hemos enterado. Sí. Que ya con lo de rayitos de menor, quiero ser como tú y el gato de Buku, ya, o sea, ya está poquito... El gato de Buku, además suena, pero... ¡Se ha reconectado también! ¡Que se acaba de reconectar! Y tú decías, era el gato de Buku, lo estamos confirmando, nos llega el WhatsApp. Que está conectado y no a la vez, como el de Schrödinger, el de Schrödinger, el de psicólogo. Ahora te voy a sorprender, Schrödinger. Oh my God, cómo se nota que estudiaste en alemán. Cómo se notan los años muy buenos ahí en Alemania. Sí. esto no es broma, también ha estudiado alemán, o sea que quien piense que estamos de vacilón por una vez en nuestra vida, no es verdad. Van a ir a plantear el dragón infernal. Cuidado porque aquí puede decirse la partida. La diferencia de oro es abismal. 10.000 de oro para Movistar Rider. 10.000 nos vamos. 10.000 hemos roto los marcadores. No hay tanto oro en el juego. Mira cómo va cayendo ese dragón. Fácil para el equipo rojo. Y cuidado con las confiarse con el Smite, porque se ha llevado al final el Drake Ibanetics, Ojo, cuidado porque parece y que... Y espérate porque tienen muchísima visión, Javier. Es que el problema es que tienen prácticamente controlada toda la jungla de Heretics. Y vamos a ver, la cosa es que le está costando Movistar entrar, pero mientras tanto vemos a Mini Duque muy agresivos con esa cadena. No puedes matar a Hero porque le fastidiarías el KDA patrocinado por Movistar. Ese KDA, el que lo quiera leer, que lo lea como quiera, así que... Así que, y ahí te has quedado también, bueno, sí. Básicamente 9-14 en el marcador. Dame el botón de reinicio, ¿vale? Porque me he quedado ahí como... Reset. También, esta torre debería caer lo más fácil. Ahora mismo es que ni Mini Duque, que se supone que tiene daño, se tira con todo a Genesis. Madre mía, esa ultimate, como diría también, ra. Cae ahora mismo también la redención, se tira con todo. Ahora sí que ha timeado bien Hero, pero no se lleva la kill. Margarita cae, no tienen ahora nada para tanquear, salvo Ivern. De nuevo, Javier, pues bueno. Vale, pero muy buen intento por parte de Heretics. O sea, ¿sabes qué? Solo pueden Es que la mejor defensa es un buen ataque. No pueden dejar que les coman con el varón. No les ha salido del todo bien y les va a costar el inhibidor. Pero hay que romper una lanza a su favor, Bruno. Porque me parece que lo han hecho muy bien. Y que aunque el cementerio esté lleno de valientes, hay que admirar la valentía. Bueno, ahora mismo la partida está muy cuesta arriba para Heretics. 9-14 en el marcador. Mira la diferencia en torres, mira la diferencia en oro, que es brutal. Hay 10.000 de oro de diferencia. Bueno, aquí lo vemos campeón por campeón. Es que de los 10.000 de oro, casi 5.000 son solo de Hero. O sea, la mitad del oro de la diferencia de oro la tiene un solo campeón. Es algo totalmente fuera de lo normal, está bien. Es que es absurdo. Y la otra diferencia, pues también, pues muy tirada para Mikilu, con 3.000 de oro de diferencia. Y bueno, ahí tenemos en la pantalla los marcadores monetarios. Florentino, 4K. Tito Flores está muy contento. A Tito Flores le gusta esto. Tienes razón. Bueno, la verdad que ahora mismo con los objetos que tiene, pues bueno, ya las bolas de Jace pican. Las Qs de Varus también, por lo tanto tienen un pokeo bastante, bastante interesante. Me sigue alucinando, barra sorprendiendo, barra no sé qué más adjetivos poner. Estás anonadado. Estupefacto. Estupefacto. Es que en el 1-2-3 te banearían en todas las rondas porque estás muy OP. La build, ahora ya arranqué por fin, la build de Rayito. Recordemos, Rayito de menor, quiero ser como tú. Que alguien lo busque porque este chaval vale oro. Ya les adelanto. Porque plantean la torre de la calle superior después de haber conseguido el inhibidor de la calle inferior de esa botlane. Mini Duque lo está intentando. Se está intentando tirar hacia adelante con la W, acertar las cadenas. No lo consigue. Es que en cuanto se expone, aparece Mikilu, Ibanetics, Hero y demás. Y el daño que tienen ahora mismo es brutal, Javier. Esto no lo van a poder defender. En tres palabras, brutal. Mientras tanto, el pokeo para limpiar un poquito esa oleada por cuidado parte de Fast Dragon, pero no va a ser suficiente porque en unos cuantos autoataques más caerá la torre. Ahí vemos como autoataque va cayendo. El pokeo no es suficiente.
los dos equipos tienen miedo de perder, ¿eh? Eso, o sea, son 12.000 de oro que va sacando. Hombre, Movistar Riders, tú, pero no. Oh my god. Riders. Tú mismo lo dijiste, Javier. Para perder esta partida tiene que ser un error de Movistar Riders. No, no debería se ser. Lo he pegado, se lo he pegado. Frente posición con todo Genesis, que de nuevo el engage no es del todo bueno porque es que se lo quita muy fácilmente. Tiene a Giro asomando por la derecha. Lo intenta también, lo intenta Warwick. Es la única manera de hacer un engage que tienen, pero es que al final no puede también. Se tiene que tirar para detrás con la misma y ahí en esa estamos. Pero bueno, creo que lo siguen intentando, ¿no? En alguna de estas gente dice que no. Cuidado mini Duke, que tiene ganas de acción. Acaba de meter el crítico gracias a la pasiva. No es suficiente, 340 de daño. Bueno, ahora mismo, por cómo está Lee Sin, no es rayito, relevante. Cuidado, Rayito, que de menor queremos ser como tú, a no ser que palmes aquí y. Cuidado. Bueno, al final lo que te decíamos. Inhibidor de la calle superior, de esa top lane fuera también. Ahora empujar el medio. Bueno, mira Giro como lo estaba haciendo solísimo. Se tira con todo. Genesis ha fallado ahora mismo el engage. Cuidado porque se acaba de exponer. Es lo que tiene el nuevo Warwick, que no tiene forma de acertar al 100% la ultimate. Gracias a la ulti. Ahora de Silean. Se tira para adelante Mini Duke, que quiere tirarlo todo. La cadena de corrupción de Ivanity ha sido buena. Tira para adelante Ivern. Se tira con todo. Está bien. Es que no puede. O sea, han sacado una kill. Y ya bueno, está. Pero sí, es que no hay más. A ver, es que la diferencia de oro es mucha, ¿vale? Estaban aguantando, la verdad, que muy bien. Pocos equipos hubiesen aguantado tanto con esa diferencia de oro. Y así todo, pues bueno, vemos como se están partiendo la cara. Están vendiendo muy, muy dura la derrota. Así que bueno, Movistar Rider solo le queda cerrar mira dónde está situado ese Mystics. Mira la que le puede caer a Rayito, que se va a dar la vuelta porque no sabía que estaba acompañado. Se tira con todo, cuidado con Fast Dragon, que está ayudando a su carry. Madre mía lo que está pegando ese Rayito. Esa build del Averno, se tiene que ir para detrás. Bueno, al final Rayito, cada vez que Mystic intenta una de esas, lo pone hasta arriba, pero no se lleva. O sea, es que va 4-2. Me gusta mucho, lo pone hasta arriba. Sí, lo pone hasta arriba. O sea, lo revienta, le hace la espalda a un Cristo. Y aquí está Razor intentando defender la base solísimo ante el peligro. No tiene daño ese Iver, pero bueno, tanquea lo que no está escrito. 10-14 en el marcador. La diferencia de oro sigue creciendo. La diferencia de dragones también. Creo que van a esperar Movistar Rider a hacerse el siguiente Baron. Irán a pushear el último inhibidor con eso y a tirar las torres del Nexo, que además, sin haberlo buscado, me ha salido un pareado. ¡Oh, Dios mío! Otro. Máteme, por favor. 3-9 en torres, Javier. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil la partida para Heretics. No, imposible. Vamos a ver cómo lo plantean. Yo imagino que están esperando nada más. No es posible, ojito. Porque lo que quieren es asegurar un punto, dos puntos. Un mísero punto vale mucho en esta segunda división. Movistar quiere terminar los primeros en la liga regular, quiere subir sí o sí. Es un proyecto diseñado para eso y no quieren, al final, y no pueden fallar. Es lo que comentamos en la primera partida, en la plantilla de Movistar Riders está compuesta para ascender e incluso competir en la Superliga Orange. Habrá que ver si lo consigue, espérate, porque ahora mismo vuelven a plantear un Nashor, se tira con todo Genesis. Cuidado que acaba de activar la W. Hace el engage, no es bueno, lo van a reventar. Se lleva al final la kill Karma. ¿Y ahora qué? Pero si solo tenía alguien, una persona para hacer el engage. Y mira, espérate, está bien, porque mira los Winions. Están presionando también las dos líneas, la de top y la de bot. Ahí está pegándose muchísimo, el Rayito está pegando mucho, se tira con todo Giro con el salvaguarda sobre su compañero, van para detrás, está bien. ¡Oh! Fast Dragon, la que te acaba de caer encima. Madre mía, el daño que tiene ese Jaime, que tiene que salir corriendo, está bien. Esto es increíble, o sea, todos pegan muchísimo. Rayito intentando hacer de la suya, no va a conseguir nada porque está solo ante el peligro. Razor intentando tanquear, creo que esto va a ser el fin. Se está tirando el teleport Mikilu a la base de Heretics Esports. Va a tirar las dos torres en eso. Se lleva también la kill de gratis Buku sobre Mini Duke. Se acabó la partida, Javier. GG Movistar Riders acaba de poner el marcador a su favor. Se acaba la partida. GG Movistar Riders 1-0 en el marcador. Por ahora se cumple mi predicción, Bruno. Sí, habías pronosticado que Movistar Riders iba a ganar 2-0 esta primera jornada de la segunda división de la LVP. De momento, 1-0. Yo he pronosticado un empate. Javier, al final, claro, la composición súper anómala y valiente de Team Heretics no ha sido suficiente para contrarrestar a la setup de Movistar Riders. Además, es que lo de Giro ha sido de libro.
Ha sido una partida perfecta de principio a fin. O sea, es que no ha muerto en toda la partida. O sea, tengo claro quién es el MVP de esta partida y muy mal tiene que hacerlo, o muy bien tienen que hacerlo los chicos de Team Heretics para que en la siguiente esta gran actuación se vea ensombrecida. O sea, no debería pasar. Es que ha sido bestial, ¿no? No tenemos adjetivos. Bueno, tú has encontrado unos cuantos antes para describir a Hero. Ha carrileado totalmente la partida. El Lee Sin que siempre... Voy a ponerme esta camiseta un poco recta. Que el Lee Sin que siempre quieres en tu equipo, pero... ¿Pero nunca te toca? Pero nunca te toca y siempre está en el otro equipo. O sea, tú estás en plata y dices, pero ¿qué hace este Lee Sin en plata, tío? ¿Y por qué no me toca a mí? Y además le escribes, o sea, cuando ya te he matado 4 o 5 veces, le escribes por el chat general y pone, Lee Sin, ¿es Murfin? Y te dice, no. Y tú, no, 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 que va.